Antes de empezar con esta aventura, este video es patrocinado y apoyado por Guayoyo Heroes, tu empresa de confianza. Envía tus remesas rápido y seguro con Guayoyo Heroes. Inversiones Doña Trife, donde los hombres, las mujeres, los niños y niñas visten muy bien. Emprende vendiendo helados artesanales con Casa Yogur. Busca de los mejores. Busca al que te represente. Abogado José Monaza. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Les habla Gregory Castillo. En este nuevo video les hablaré un poco de esta playa. Como pueden ver, me vine a disfrutar y conocer Playa Conoma, ubicada en el estado Anzoátegui, Venezuela. Me parece espectacular. Y claro, al estar aquí no puedo dejar de hacer un video para mostrarles cómo es y cuánto se puede gastar visitar esta playa. Gregory, ¿cómo estás, Vale? Hola, excelente. Bueno, estamos por aquí en playa. Playa. ¿Cómo se llama esta playa, hermano? ¿Cómo se llama esta playa? Playa Conoma. Playa Conoma, acá en el estado Anzoátegui, aquí en Venezuela, disfrutando y viendo cómo es la playa, lo que es las vacaciones 2024, aquí en Playa Conoma. Observen por aquel lado cómo se ve. Bastantes personas que vienen a disfrutar, a bañarse de estas aguas totalmente claras, aguas cristalinas. Acá en Venezuela, señores, las playas venezolanas son las mejores playas que hay en el mundo. Te recomiendo totalmente porque es excelente. Como todo tiene un inicio, de esta manera comienza esta aventura. Llegamos a la ciudad de Guanta, estado Anzoátegui. Hay muchas cosas para destacar. Para empezar, me fui en una excursión desde Valle de la Pascua hasta la playa. Bueno. El precio de la misma tiene un costo de $15 el pasaje, ida y vuelta. Aproximadamente 6 horas de carretera. Llegamos a las 6 de la mañana. Una vez estando en el bodegón, se encuentra en la esquina de la vía que nos lleva a nuestro destino. Los vehículos que usan para transportar a las personas mayormente son motorizados. Para llegar a la playa, aproximadamente se lleva más de un kilómetro. Aparte de eso, son bajadas bastante inclinadas. Que para comentarles, los buses evitan bajar por esa razón, que es algo peligroso. ¿Qué gente ya llegó yo? Como pueden ver en los videos, de la manera que bajamos, ya que en el momento no había motocicletas, y pues ni modo, nos tocó bajar a paticas. Algo cansón, pero de verdad es una gran aventura. Cosa que quedamos curados. Pero les recomiendo que bajen y suban en las motos. El costo de la carrera sale en $1. Subida y bajada serían $2. Una vez al llegar a la entrada, nos recibe este aviso y el sonido de las olas. Playa Conoma. Acá en Playa Conoma. Voy a mostrar cómo es Playa Conoma y parte de la experiencia en este viaje que se hizo, que hicimos, que partimos desde Valle de la Pascua, estado Guárico, a Playa Conoma en una excursión que se realizó. Y bueno, van a ver cómo es Playa Conoma, qué tal es su playa, qué recomendación le puedo hacer en este lugar y van a ver todo lo que se puede vivir en este lugar maravilloso, natural, acá en Venezuela, en Playa Conoma. Aquí les cuento, de acuerdo a mi experiencia, lo que viví durante mi visita por Playa Conoma. Más adelante les comento el precio de algunas comidas, por si tal vez te preguntas, ¿cuánto cuesta un almuerzo? Anda sacando la cuenta y guarda para que te des un viaje aventuroso en esta hermosa playa. Recuerda, baja en moto. Gracias. Ya vamos a consentir, no quisiera que nos consentieran. Gracias. Ya tengo que me consentir. Vamos, sí. Gracias. En ese preciso momento íbamos en camino para un lugar donde nos dijeron que la comida era muy buena. Preguntamos el precio del pescado. Los costos son 5, 10, 15 y de allí puede aumentar el precio.
Este que se ve sale en $15. Oh. No es el pescado solo. Trae ración de papas, ensalada y listo, a comer. Y por supuesto, no, si haces el pedido, ellos mismos no te lo llevan a donde tú te encuentres. Claro. Miércoles. ¿Por dónde vas tú? La que vino. Come, come, come. Saludos, pues. Ah, porque canta, pues. Ah, canta, pues. Acabo de comer tres pavos y una guabina. ¿Guabina? ¿Agua salada? No creo. Pero tienes que llegar, verga, hombre. Hay que llegar normal así, tú sabes, chan, 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 chan. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Gracias. Gracias. Este video es patrocinado y apoyado por Guayoyo Giros, tu empresa de confianza. Envía tus remesas rápido y seguro con Guayoyo Giros. Inversiones Doña Trife, donde los hombres, las mujeres, los niños y niñas visten muy bien. Emprende vendiendo helados artesanales con Casa Yogur. Busca de los mejores. Busca al que te represente. Abogado José Monaza. Playa, estamos aquí en el mar, estamos con el gremio de los médicos, por allá estamos viendo el panorama donde están las mujeres bailando y también están disfrutando del agua. Por aquí está un médico que el año que viene se gradúa, José Valera, hermano, te felicito. Bueno, y por aquí disfrutando, hermano, bebiendo tranquilamente y francamente disfrutando de esta hermosa playa que se la recomiendo, Conoma Renixen. Llévate. Muchas gracias. De verdad, excelente. Excelente compartir aquí entre amistades con Reni, Eila, todos ustedes, el gremio de toda de Valle de la Paz, de todos los medios. De verdad, la estamos pasando súper bien. Les recomiendo esta playa. Vendan aquí al estado de Anzuate de disfrutar de esta hermosa playa y de todo su, su espectáculo. Una experiencia muy bonita. Encantada de volver a este lugar, de estar nuevamente aquí después de un año y pico. Excelente lugar para pasar un momento agradable. Cristian, ¿tú primera vez que vienes para la playa? Unos minutos más tarde. Cónchale, sí, ¿viste? Me gustó. Me gusta cómo es la mente aquí, una playa calmada, como yo la quería. Estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de Sutior. Hay que saber subir y bajar. Y quiso pasar en un 60 entre 80 kilómetros por hora. Y yo, gracias a Dios, estoy bien y él está ahí, no sé cómo, pero quiero que se mejore. Cristalina. ¿Agua de playa no tomas? No. ¿Por qué? ¿Fue muy salada? Muy dulce. ¡Muy dulce! Cuéntame, ¿qué es tu experiencia aquí de la playa? Ah, oh, fina, espectacular, mano, relajante, todo fino. Cuéntame, mano. Hay otra excursión el 14 de este mes. ¿Te lanzas para esa excursión? Conchale, sí, claro, ¿cómo no? Por supuesto. Pero estás haciendo señas que si es real te lanzas, si no, no. Eso, si es real o eso. Ah, pero la excursión sale barata, es para Isla de Plata. Ah, oh, positivo entonces. Pues. Listo, activo para la próxima excursión en Isla de Plata acá. Acá en Venezuela, señores, las playas venezolanas son las mejores playas que hay en el mundo. Para seguir con el contenido, ¿qué tal te ha parecido este video? Aquí las chicas se van a montar en esto que se llama la banana. Verga. Esto consiste en que la lancha te da un paseo y hace que te caigas. El valor, ¿cuánto vale? Allí lo promocionaban $5 si montaban dos personas. Cuatro personas, $10. ¿Quién me paga la mía? ¡Gatilla, güey!
montar solito. Doy la vuelta para los. Ah, pues está el teléfono. Dale, pues para acá. Agárrate. ¡Hala suerte! ¡No sabíamos nada! Yo quería montarme la lancha para acá. Unos minutos más tarde. Y me hizo volar. Y yo volé de él. ¡Allá robó! Dar mi opinión sobre el agua es bastante clara. Ay, teléfono. Se me olvidaba comentar sobre el precio de las mesas, las sillas. El lugar donde nos quedamos tiene un costo de $15, dos mesas y seis sillas. Lugar donde estaban todas nuestras pertenencias. Importante mencionar, en ese lugar conseguimos ese precio, $15. En otros sale 20, 25. Así que a la hora de ir, camina primero y compara precios. Ay, Dios mío, sálvame. Vean para acá, vean para acá. Para comentarles más sobre el lugar, la señal es bastante mal. Obviamente, ellos te alquilan para que tengas conexión a internet. Y así llegó nuestro pedido. Allí se ve arepita, aguacate, ensalada y platanitos. Todo esto por tan solo $15. ¿Oíste? Mira, Sergio, la que quema. La que quema, la que no dice agua mala. Esto que ven acá se le conoce como agua mala. Hago esta pregunta. ¿Alguna mala experiencia con una de ellas? Sí, se nos hizo la hora y teníamos que regresar. Vamos en camino hacia la entrada de Playa Conoma. Ya van a ver cómo es el sistema, cómo hacen los motorizados y las personas qué deben hacer para subir el mega cerro. Lo que sí pudimos observar que hay bastante personas vendiendo. Muchos turistas visitan este lugar. Recuerda seguirme en todas las redes sociales, @esgregorycastillo, para que conozcas muchas cosas. Ven, te invito a seguirme, vamos a conocer más de Venezuela. Bueno, señores, una de las cosas que son importantes destacar es al momento de salir de la playa, que hay que subir un mega cerro. Todos los carros no suben este cerro. Las autobuses son muy pocas, son muy contadas las que suben, entonces mayormente las personas suben, obviamente, valga la redundancia, en moto o a pies. Así que les voy a mostrar un poco de regreso cómo es la subida. Así que miren la entrada en este momento. Como pueden observar, las personas están acá esperando que lleguen los motorizados, así ellos subir para evitar hacer esto caminando. No pude grabar al momento cuando iba subiendo, ya que cargaba un botellón a mi lado y se me hizo difícil. Pero de esta manera suben los vehículos y las motos. ¿Qué tal te pareció toda esta aventura? Déjame tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.
Este video es patrocinado y apoyado por Guayoyo Giros, tu empresa de confianza. Envía tus remesas rápido y seguro con Guayoyo Giros. Inversiones Doña Trife, donde los hombres, las mujeres, los niños y niñas visten muy bien. Emprende vendiendo helados artesanales con Casa Yogur. Busca de los mejores. Busca al que te represente. Abogado José Monaza,